Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast Viviendo Arte. Estamos en el episodio 7 y el día de hoy tenemos como invitado a Alberto Figueroa, alias Beto Figuerolas, comunicólogo, músico, fotógrafo, todo un todólogo del arte que lleva aquí una carrera bastante variada. Y bueno, pues Beto, me gustaría que empezáramos con que nos platicaras quién es Alberto Figueroa, Beto Figuerolas, en tus palabras. Pues antes que nada, gracias, gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí, de veras, les agradezco muchísimo. Los felicito por este esfuerzo, que Muchas está gracias. súper lindo, la verdad. Sí. Tener un espacio así para poder tener algo bien producido, con buena calidad de imagen, con buena calidad de audio. No podía esperar menos del queridísimo Jorge Patiño, que tiene toda la expertise y siempre hace cosas muy chidas. Qué bueno que te animas a hacer este podcast. Y Muchas bueno, gracias, igual gracias. también, qué bueno que me Muchas invitaron. gracias. Gracias, estoy bien contento de estar con ustedes. Gracias a ti por aceptar nuestra humilde invitación. No, yo feliz de la vida, la verdad, yo muy, muy contento porque, pues bueno, esto, ¿no? Poder venir, platicar un poquito del otro lado del micrófono, ¿no? Estar, Sí. generalmente me toca estar atrás de la cámara y haciendo cosas atrás de cámara y estar al frente, no, no siempre es posible, y cuando es posible es bonito venir y platicar el proyecto que tengo. Y así que, pues bueno, ¿qué les puedo platicar? Pues nada, tengo más de 20 años haciendo música. Todo empezó en el lejano año 2000. Empezó la cuestión ya formal de hacer música, de cantar y de lanzarme a los escenarios. Y de tocar la guitarra y de tocar y de estar así con los cuates y aprendiendo esas canciones. Pues ya como desde el 97, 98 más o menos, ya hacíamos pininos con la guitarra. Pero sí, en el 2000 fue cuando me aventé con un amigo en la universidad a un concurso de canciones de la institución, y lo ganamos el primer lugar del festival de la universidad. Y ahí nos lanzamos, dijimos, ah, pues vámonos a cantar a los bares, ¿no? Y a las peñas, a ver qué En los podemos, camiones, a ¿no? ver qué, ah, A los exacto, sí, a los camiones, camiones. claro. Sí, también hicimos camiones hace muchísimos años. Y pues nos lanzamos allá a la vida de la bohemia. Y este amigo a los 3 meses abortó el proyecto y dijo, yo Hoy. ya me voy. Yo tengo que seguir estudiando, quiero ser alguien en la vida. Y hacía gracias, ahí Y me siempre dejó. pasa, ¿no? Sí, sí, Como sí. empiezas proyectos con bastantes personas, todos Oh, están sí, súper claro. emocionados y se va perdiendo como el interés, Sí. muy poquitos son los que terminan quedándose. Claro, Sí, 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 siempre terminan pocos. Y entonces, pues ahí me quedé yo con la guitarra, con las canciones, sin saber también como mucho más de música. Yo nunca estudié música, no soy músico profesional, pero siempre me ha gustado cantar y hacer visiones. Entonces, pues me quedé ahí con el repertorio, me quedé con las carpetas, me quedé con la guitarra, y fue volver a empezar como el proyecto de cero y conmigo. Pero yo no tenía como mucha idea de cómo hacerle, y ahí empecé a picar piedra y empecé a hacer experimentos y pininos y empecé a recorrer peñas y bares de la ciudad de Puebla para empezar a probar suerte. Y ya los pocos meses, otro buen amigo, que él sí es músico, que se dedica a esto desde hace muchísimos años también, que es César Munguía, un excelente cantautor, él me invitó a un lugar que se llama El Realengo, que tiene muchos años en Puebla. Y ahí fue con donde empecé justamente a ya dedicarme, ¿no? Como tal, a la música, ya, Profesionalmente, digamos. exactamente, ya hacer 3 noches por semana, por lo menos, a estar cantando y estar rolando en diversas peñas allí en el centro de Puebla. ¿Tuviste algún momento decisivo en el que dijiste me quiero dedicar a la música o simplemente fue, digamos, algo que se dio naturalmente? Se dio naturalmente, yo nunca lo pensé en realidad. O sea, yo nunca dije, ay, quiero ser músico, me voy a No. dedicar a la música. Yo Sí. siempre pensé eso, dedicarme a mi profesión. Yo soy comunicólogo de Claro. profesión, siempre me gustaron mucho los medios, me ha gustado mucho la fotografía, me ha gustado mucho el video, el audio. Hago radio desde hace también muchísimos años, y la música siempre fue para mí un hobby, un escape, una forma de entretenerme, una forma de decir, ay, pues vamos a eso, a cantar, a compartir las canciones con los amigos, luego las reuniones, alguna fiesta, y todas las cosas iban así como saliendo poco a poco, y se iban abriendo las puertas, ¿no? Iban saliendo los proyectos, iban saliendo estar en los lugares, las invitaciones. Y así se ha mantenido, ¿no? De hecho, en algún momento pensé hasta dejarlo, inclusive.
Algo así de no, yo no soy músico, yo estoy aquí quitando. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí estorbándoles a los que sí quieren ser músicos? Claro. ¿No? A los que sí son de escuela, a los que traen trayectoria y todo esto, pero al final siempre me regresaba a la vida y me invitaban en algún lugar, me invitaban en otro y me decían, oye, van a abrir este foro, oye, hay este espacio, oye, vente a cantar. Y yo también ya empezaba a escribir desde el principio, a hacer cosas propias, y no me atrevía así como a sacar mis canciones, ¿no? Claro. Como a decir, ay, voy a cantar mis cosas, ¿no? Ajá. Y hasta muchos años después, siempre interpreté canciones de otras personas, siempre me consideré como un intérprete de trova, sobre todo. Uh-huh. Y poco a poco, justamente, mis amigos que sí son músicos, oye, pues tú tienes canciones, ¿no? Pero tú uh-huh. escribes, ¿no? Pero uh-huh. se te da escribir, ¿qué tienes por ahí guardado? Y yo, no, mis canciones están ahí guardaditas, ¿no? Ahí déjenlas. Uh-huh. Y me empezaron a animar, no, pues a ver, cántate una, a ver, ¿de qué habla? ¿De qué trata? Y empecé así a sacar las canciones poco a poco, y se empezó a dar todo este asunto de hacer mis canciones, empezar a mostrar lo que yo estaba trabajando. Y en los últimos años, antes de la pandemia, empecé fuertemente a trabajar con mi proyecto propio de canciones. Y ahí vamos. O sea, no lo sigo no tomando como algo, como opción de vida. Decir, voy a hacer aquí, me voy a ir de gira. Pero ha empezado a funcionar y va bien, creo. O sea, hasta el momento no ha faltado. Siempre me han invitado a muchos lugares a cantar. A tocar y a cantar. Y ya con mis propias canciones, ¿no? O sea, todavía somos interpretación, uh-huh. pero ya hay esta oportunidad de decir, voy con mis canciones, voy con mi proyecto y voy a cantar lo que es mío. Siempre ese es uno de los saltos importantes en la carrera de cualquier músico. Cuando dejas de cantar las canciones de alguien y empiezas con las tuyas propias, sí, y que la gente le guste y te las pidan. Sí. Ya es otro nivel, ¿no? Sí, es un parteaguas, definitivamente. Cuando tú ya tienes chance de mostrar tu trabajo, ya tienes chance de decir lo que piensas y de expresar con tu música tus ideas y lo que has vivido, ya ahí se vuelve un reto, definitivamente, porque es eso, ¿no? Es el decir, ¿les va a gustar a la gente? ¿No le va a gustar? ¿Qué opinarán de lo que estoy cantando? ¿Se van a parar y se van a ir? ¿Se van a quedar? ¿Les va a gustar? Y sobre todo por las temáticas que yo toco. Yo no toco canciones románticas, uh-huh. yo no toco aquí cosas melosas, ni me gusta estar haciéndole aquí al harakiri existencial romántico. Y canto canciones de contenido social. Tengo canciones sobre migrantes, tengo canciones sobre las cosas de la calle. Regresando a las raíces de la trova, sí, ¿no? Sí, por completo. Canción una onda completamente protesta, social y de protesta, exactamente. Y en algún momento sí, o sea, recuerdo muy claramente en algún café, cuyo nombre no voy a mencionar, que el dueño del café me dijo, deja de cantar tus canciones. Deja de cantar esas cosas. ¿De porque verdad? Espantas al público. No. Porque espantas a la gente, así. Y yo así de... Sí, es como que ya tienen muy establecido su concepto. Sí, y sí, fue así. Lo no cuidan con capa y espada. Aparte, ¿no? Siempre como hay canciones de ley de trova que tienen que sí, cantar, son de cajón, ¿no? Ajá, ojalá. Que son de cajón. Ojalá, exactamente. Sin tu latido. Sí. Tengo de mí. Sí, sí, exactamente. Entonces, típico. Cuando comienzas a tocar tus propias canciones, ya... Incluso siento que llama un poco la atención porque ya tu oído está tan acostumbrado a escuchar las mismas canciones, sí. Y cuando escuchas algo diferente, pues sí, volteas, sí, sí. ¿No? Y dices, ¿qué es eso? ¿Y se quejaron en ese café de tus canciones o no simplemente lo supe. El dueño? El dueño simplemente me dijo, ya no quiero que cantes esas cosas y si no te vas, ¿no? Y yo le dije, pues me voy. Dije, ahí nos vemos, gracias. Pues órale. Gracias por la oportunidad, con permiso, y me bajé con mi guitarra y ya no regresé a ese lugar nunca, ¿no? Entonces, pues así sucedió y afortunadamente en otros lugares pude seguir haciendo mis canciones, uh-huh. y lo que hacía era, bueno, como estrategia, ¿no? Llegar justamente con trova, con cuestiones como más conocidonas. Sí, claro. Hacer como un corte y decir, bueno, ahorita en la segunda tanda voy a cantar mis canciones y esto es lo que yo hago. Como preparando, ¿no? Como, al público. Exacto, como preparando, ajá. al público y regresar con una tercera tanda ya como de igual, como de otras cosas más, me gusta mucho, por ejemplo, Chava Flores, ¿no? Uh-huh. Es un cantante mexicano muy viejo, muy, muy viejo. Muy viejo. Y tengo un show desde hace mucho tiempo montado con canciones de Don Chava y entonces siempre como terminar con esas canciones que son como muy alegres, que son como de relajo, como de uh-huh. risa, como de albur también. Entonces, bueno, como terminar eso como para suavizar también un poquito y ya. Entonces, hacer como mi estrategia de mucho tiempo, ¿no? Llegar uh-huh. con Trovita y luego ya cantar mis canciones y uh-huh. ya luego ya presentar algo de Chava Flores y vámonos, ¿no? Y eso también me ha llevado a proyectos. Tengo ya ahora justamente un show completo de las canciones de Chava Flores
con unos amigos que tienen un grupo de blues que se llaman Hickory Blues y Rock. Uh-huh. Ellos tienen muchos años cantando blues aquí en Puebla, blues y rock urbano. Uh-huh. Y con ellos se dio justamente la oportunidad de hacer el proyecto de canciones de Chava Flores al estilo Hickory, más rockerón, más blucerón. Uh-huh. Y tenemos un show bien bonito de unas 15 canciones más o menos de Don Chava Flores. Wow, y lo hemos ido bonito. Presentando en diversos foros de la ciudad de Puebla. Qué y nos padre. Ha ido muy bien con ese formato y está bonito. Lo presentamos hace no mucho aquí en el sur de Puebla. Y al ratito en la noche nos vamos a tocar justamente eso ahí a Cholula, a echar un poquito de relajo. Okay. Oye, y retomando lo que habías dicho sobre que tus canciones tratan problemáticas más sociales y cosas así, ¿eso es lo que inspira tus canciones? ¿Cuál es, digamos, sí. como la causa social que más te inspira a componer? Pues mira, han sido composiciones que he logrado por momentos que me ha tocado vivir. Literal, ajá. Porque además todas son vivencias, o sea, todas son historias wow. de cosas que yo he tenido la oportunidad de vivir. Hace muchos años, trabajando en una universidad privada, tuvimos la oportunidad de trabajar con migrantes. Uh-huh. Y estuvimos trabajando en comunidades de Tlapanalá y Coyula, allá del lado del volcán Popocatépetl, del lado ajá. de Atlixco. Sí. Y pues estuvimos mucho tiempo con los migrantes haciendo estudios, análisis, documental, y levantando como historias de vida. Ajá. Y ahí escuché historias impresionantes de los migrantes y de las cosas que les tocaba vivir. Uh-huh. Y ahí fue donde dije, aquí tengo que contar esto, ¿no? Y varias de las canciones que tengo sobre el tema de migración hablan justamente sobre las historias que yo escuché y que me contaron las personas. Las personas. No, así que tomé sus historias y las hice canciones. Uh-huh. Y después también, bueno, previo estuve también mucho tiempo en la Sierra Norte, uh-huh. donde también tuve convivencia con muchos grupos de origen náhuatl y totonaco, oh. y tuve chance pues también, ¿no? De vivir historias, de conocer cosas, de vivir experiencias de vida interesantes, uh-huh. y también eso lo reflejé en algunas de mis canciones. Uh-huh. Y las otras son pues esto, el andar esto, rolando con la guitarra y con los amigos, conociendo a muchos músicos y sus historias de vida también. Y también van sobre eso mis canciones, ¿no? En hablar sobre cuestiones que he vivido, ¿no? Cómo las he visto y de eso es de lo que yo hablo. Pues está muy interesante porque, o sea, lejos de ser algo como más egoísta o más nacido desde el ego, componer una canción que trate sobre amor o sobre algún desamor que hayas tenido, o sea, incluso va más allá, ¿no? Como que trasciende tu mismo ser y eres, sí. hasta cierto punto te vuelves como un instrumento para darle o para dar paso a la voz de otros. Sí, básicamente, exacto, ¿no? Cantar, digo, y con todo el respeto a los que hacen canciones románticas. Sí, claro. Y de desamor, es eso es más bien un ejercicio como de adentro. Claro. Es introspectivo. Sí. O sobre historias románticas de otros y es eso, es una historia, pues sí, centrada en un hecho que es amar o no amar, ¿no? Y yo trato más bien eso de como de darle una voz a gente que a lo mejor nunca pudo haber tenido la oportunidad de llegar y contar su historia. Uh-huh. ¿No? Sí, claro. Hay una parte de una canción que digo eso, son historias de vida que van contando al pasar, ¿no? Sí. Tal cual. Entonces, de eso voy. Okay. También, por ejemplo, Silvio Rodríguez, muchas de sus canciones están disfrazadas como canciones de amor, sí. pero en realidad son completamente de protesta. Sí, por supuesto. Políticas. Sí, políticas. Yo creo sí, que hay sí, una sí. poesía y todo sí. un arte para hacer canciones, justamente para evitar este tema de la censura. De la censura. Sí, de la censura. Sí, en países sí, así es. tan militarizados como Cuba sí, y claro. que tienen regímenes completamente totalitarios. Sí, sí. Hacer estas canciones de esa forma es justamente para evitar que incluso que hasta los maten, ¿no? Sí, sí, uy, sí, 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 poder sí. hablar, poder hablar temáticas complicadas, ¿no? Tiene por ahí bastantes canciones, Silvio, acerca de temas políticos complicados que tú los escuchas y tú dices, ay, qué bonito, está hablando de las estrellas y de la noche y hay una canción que se llama Judith, por ejemplo, uh-huh. que habla sobre lo que pasa en la guerra en los países árabes, ¿no? Uy. Y habla de los bombardeos y habla de todas estas cuestiones, pero todas las
estrellas brillaban y se iluminaban. Y ya que empiezas a analizar, dices, no, está hablando de un bombardeo, de que están bombardeando la ciudad de Bagdad, y están hablando ahí de varias cosas. Entonces, ahí hay también una forma de escribir y de no decir las cosas como tan directamente, ¿no? De ponerle un poquito de poesía, justamente. Exactamente, es una forma poética. Y haces con eso una canción distinta, ¿no? Que trata estas temáticas, pues, difíciles, ¿no? Que no son nada fáciles de tratar. Oye, ¿y tienes alguna inspiración, además de, digamos, todas estas temáticas sociales, sino alguien que haga trova que te inspire? Sí, bueno, obviamente me gustan muchos trovadores. Bueno, por supuesto, Silvio es uno de ellos. Yo siempre lo he considerado como uno de mis ejes de música como tal. Me gusta mucho Jorge Drexler también, es uno de mis favoritos, así cañón. Últimamente ando muy pegado también con Ismael Serrano, que es más onda romántica, pero Ismael siempre tiene en todos sus discos siempre mete por lo menos una canción de tipo social, siempre. Y siempre tiene una canción que tiene que ver con México, siempre, o que va con tono ranchero, ¿no? Por lo menos. Okay. Y me gusta mucho por eso Ismael, y bueno, es un hombre que además que milita o tiene la idea más de izquierda, ¿no? Entonces, se me hace, y es un tipo muy congruente además de todo. Entonces ellos me parecen muy buenos, y por supuesto compañeros de aquí de Puebla, como el mismo César Munguía que mencioné hace rato, o como el maestro Carlos Arellano, que son grandes músicos, y ellos también siempre han sido como una fuente de inspiración, y yo los veo y los escucho y digo, ah, ¿por qué yo no puedo escribir esas cosas tan bonitas como ellos lo hacen? Nos pasa tan muy profundas, seguido. O sea, sí, hacen unas canciones que uno dice, qué maravilla, o sea, ¿cómo logran esas canciones? Entonces, obviamente, con todo el respeto del mundo, por ahí también de pronto hay oportunidad de cantar sus canciones y hacemos ahí alguna interpretación de ellos. Pero pero sí, siempre son como gente que me inspira mucho a seguir cantando. Y en el caso de César, siempre me animan a seguir en esto. Yo he estado como a punto de colgar la toalla un par de veces. Y César siempre así de, no. Nada de que vas a dejar de cantar. Vamos a eso, se sienta conmigo, vamos a revisar qué estás haciendo, qué estás trabajando últimamente de tus canciones, qué te falta, y se pone a impulsarme a seguir, a ¿no? Seguir, claro. Y eso yo siempre se lo he agradecido muchísimo porque es un gran amigo, lo quiero muchísimo. Y él ha estado siempre como al pendiente de cómo voy con la música, y otros amigos también que siempre están ahí. Pero ahí andamos haciendo rolitas. Acá otro tema que me gustaría que platicáramos. Tú eres comunicólogo de profesión, y uno de los haces que tienen los comunicólogos es que son como todólogos, ¿no? Que de repente pueden hacer radio, pueden hacer video, pueden hacer fotografía, pueden hacer, llevar campañas políticas incluso. Es una carrera que te permite especializarte en muchas áreas. Y bueno, yo de que tengo varios años de conocerte, que fue justamente en una escuela de cine. Así y estabas dando clases de, creo que de foto, bueno, cinefotografía. Cinefotografía, Entonces, ¿cómo ha sido esta forma de como irle coqueteando a varias artes? Y ¿cómo lo has implementado ahorita en tu carrera de actual? Es que nos enseñan a apagar incendios, literalmente. ¿Apagar incendios? Sí, eso, somos todólogos en realidad. O sea, aprendes a hacer un poco eso, ¿no? Comunicación visual, comunicación auditiva, comunicación interpersonal, un poco de cuestiones también, no voy a decir que al 100% porque somos muy malos para las matemáticas, pero cuestiones administrativas también, campañas, marketing, y todo es así como de todo un poco, ¿no? Así es como una salpicadita de todo. Y cuando se requiere hacer una chamba de redes sociales, yo sé. Cuando se requiere dar clases, yo sé. Cuando se requiere llevar una charla sobre eso, relaciones interpersonales, que también me ha tocado estar en ese ámbito de las pláticas motivacionales o con un amigo que psicólogo que se dedica justamente a pláticas en escuelas y todo esto. Entonces, igual trabajar todo lo que es técnica vocal y para el escenario y todo esto. Entonces, así, pues yo te ayudo, yo sé hacer esas cosas, pero entonces, pero también tomas fotos, ¿verdad? Sí, entonces, llévate la cámara y tómame una foto, perfecto, entonces haces fotografía también, y entonces, de pronto te jalan a un proyecto donde dicen, oye, y cine, pues no he hecho, pero pues conozco cómo es la forma, ¿no? Entonces ya te presentan ahí un tema y te dicen, pues vamos a dar clase a una escuela de cine, pues vamos, ¿no? Vamos a ver qué sale, ¿no? Y entonces eso, apagas incendios, o sea, vas tomando oportunidades de donde
la gente dice, yo necesito a alguien que tenga experiencia en, y tú dices, yo sé hacer eso, o sea, o conozco la técnica para hacerlo, y además claro, lo puedo hacer, o creo que me puedo aventar a decir, va, yo voy, ahí voy valientemente a decir, va, me animo. Entonces, así es como justamente he estado en muchos proyectos, he hecho muchas cosas, uh-huh. El currículum, no voy a decir, pero tengo un montón, o sea, la gente me dice, ¿cómo has hecho tantas cosas en todo en este tan poco tiempo? Y porque muchos han sido proyectos temporales justamente, y combinando justamente la fotografía, el video, la voz, la uh-huh. música, porque ha habido proyectos en los que se ha ofrecido hacer justamente de todo, así, ay, vente a tomar unas fotos, ah, pero tienes canciones, ¿verdad? Ay, entonces, oye, una canción para el proyecto y puedes poner aquí la rolita, o para, uh-huh. o para un cortometraje, y me ha pasado para un documental, entonces eso, entonces voy, edito, grabo, hago una voz off, y me pongo una canción al documental, ¿no? O sea, entonces eso me ha pasado y ha sido de, bueno, pues aquí hacemos de todo, nos falta vender tamales y pan a los amigos, entonces aquí andamos, y eso hago, ¿no? Ahorita justamente estoy colaborando con una escuela en la zona de Cholula, donde estamos haciendo un proyecto de aula de medios para chicos de secundaria y bachillerato. Claro. Y fue así de, oye, es que vamos a poner una cabina de radio, vamos a poner un set de video. Uh-huh. Necesitamos a alguien que sepa usar estos equipos. Yo los vi, pues, ah, pues claro que los conozco, claro que los sé usar, a ver qué hay que hacer. Y yo ahorita estoy tanto dando clases a chicos de secundaria y bachillerato, que es todo un reto. Las secundarias son un dolor de cabeza, muy difíciles. Sí. Y combinando ahorita con el proyecto musical que... O sea, me quito el traje de maestro en la mañana y en la noche me pongo la guitarra y ya hacemos ahí combinaciones, ¿no? Y el fin de semana voy a tomar fotos, ¿no? Entonces, muy loca la situación. Esperen próximamente el taco de barbacoa. Sí, de barbacoa. Tamales canarios. ¿Y te ha costado trabajo conjuntar todas estas artes en las que estás inmerso? ¿O simplemente crees que conviven muy naturalmente? No, conviven. Sí, ¿verdad? Sí, conviven, se van cruzando entre ellas, porque además todas son muy nobles, ¿no? Sí. La música es muy bonita, la cuestión visual es muy padre también, uh-huh. entonces lo vas complementando, y de pronto obviamente hay cosas que necesitas seguir haciendo o seguir aprendiendo definitivamente, uh-huh. o sea, no te puedes quedar, yo no puedo quedar con el conocimiento que tuve de hace 20 años de la universidad en cuanto, por ejemplo, equipos de video, ¿no? Uh-huh, que, sí. Que yo trabajé con monstruos antediluvianos, análogos, ¿no? Y ahora se los dices a tus alumnos y te dicen, ¡ay, no es cierto, profe! Y dices, no, sí, en serio. Y eran unas cámaras así gigantescas, las pesadas, ¿no? Exactamente. Sí. Y trabajabas con equipos muy grandes y ahora tienes equipos así chiquititos y muy modernos y con muchísima capacidad. Y entonces, bueno, decirles a los chavos cómo funciona este nuevo proceso que ahora es digital, que ahora es completamente creado por frames y todo uh-huh. eso es súper lindo. Entonces tienes que estar también como muy al día, igual con la fotografía que ha cambiado, que se ha modificado. Yo trabajé con rollos y con tanques de revelado. Wow. Y con caseteras y todo así bien. Qué viejito. Y ahorita ya todo es una memoria, una y memoria. Todo es capacidad y todo es sí. calidad de imagen y todo es capacidad de la cámara y uh-huh. el lente y cómo funciona la óptica. Y con la música es, afortunadamente, voy a poder tocar la guitarra, ¿no? Y decir, bueno, sí. aquí, que ya ahora también hay unos pads muy padres con instrumentos y no sé qué tanto, todo muy electrónico. Pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Sí, ajá, o sea, como que está bien que intenten innovar, pero creo que no ha dado al clavo la innovación sí. como para sustituir el sonido de las cuerdas de un sí, piano, no, de una guitarra. No, o sea, no hay nivel de comparación. Sigue sonando muy sintético. Sintético, exactamente. Muy sintético. Sí, entonces, la música afortunadamente sigue siendo con instrumentos, bueno, la buena música sigue siendo sí. con buenos instrumentos y tenemos justamente nada como pegarle a la cuerda, a la madera, ¿no? Eso es algo muy bonito y suena muy distinto, ¿no? Entonces así es como voy mezclando todo y voy complementando todo y procuro trabajar de esa forma y ahí voy, ahí la llevo, hasta el momento todo ha salido bien. Ok. Y bueno, no sé si quieras tocar una de tus canciones en este momento. Sí, vamos a darle. Uy, como, nos va. A la mitad, vamos. Es la primera vez que alguien nos va a tocar algo. Vamos a mandar unos saluditos, nada más. Ay, vamos sí. a mandar saludos. Nos están viendo en Canadá. ¡Ay, oh, qué sí, padre! Saludos hasta sí, Canadá. Saludos, Dianita, gracias por estarme viendo. Mi familia supongo que también van a estar viendo, supongo, yo creo. Mi mamá. Saludos a mi mamá siempre me ve y me escucha, es mi fans. Entonces, pues bueno, pero Marianita, ahí está, gracias, te mando un saludo y un beso. Y bueno, pues sí,
Me muevo. ¿Qué hacemos? ¿Se necesitas espacio? A ver, no, si no, yo me hago un poquito más para atrás. A ver. ¿Ah? Ah. Perdón, perdón. ¿Cómo se llama la canción que nos vas a tocar? Pues mira, ayer compuse una canción. Ah, ¡ay, qué padre! Vamos a estrenar. ¡Wow! Vamos a estrenar en vivo. Exclusiva mundial. Sí. A ver si me acuerdo cómo va. Ahorita sale. Además eso, yo me pongo bien nervioso cada vez que voy a cantar algo nuevo. No somos del mainstream, no somos famosos, no somos del mainstream, no somos famosos, no estamos en la radio ni en los televisores, no estamos en los diarios ni bajo reflectores, no somos del mainstream, no somos del mainstream, nos tachan de locos. No somos del mainstream, nos tachan de locos. Cantamos por el gusto de contar las historias, cantamos nuestra vida y no buscamos gloria. No somos del mainstream, no nos piden fotos terminando toquines ni autógrafos ni nada. No, no nos piden fotos terminando toquines. No tenemos un staff que nos auxilie con los cables, ni la gente nos ubica caminando por las calles. No somos del mainstream, cantamos las cosas olvidadas del mundo, cantamos las cosas olvidadas del mundo. Contamos todo aquello que se esconde tras las rocas, hablamos en las rolas de lo que vive entre las sombras. No somos del mainstream, no somos del mainstream, no somos famosos, no somos del mainstream, tachan de locos. Cantamos por el gusto de contar las historias, contamos todo aquello que se esconde tras las rocas. No somos del mainstream. ¡Ah! Es que no he visto el final cómo lo voy a hacer. Es una obra en proceso. Es una obra en proceso. Está bravo. Así, recién sacadita. No, muchísimas gracias por estrenarla aquí. Ajá. Sí, ayer traigo este tema en la cabeza desde hace mucho tiempo. Justamente esta idea, platicando con otros amigos y con otros músicos, que esto, los que estamos en esta onda independiente,
pues esto, no estamos en la radio, no, nadie nos hace mucho caso en realidad. Nos toca enfrentarnos de pronto a escenarios vacíos, literalmente. Sí, o sea, llegar a foros donde llegan los mismos tres monos de siempre. Uh-huh. Tus dos cuates que van y te apoyan, y tu mamá, exactamente. Y en la cervecería de enfrente donde tocan banda está a reventar y sí, se cae de gente. Ay. Y tú con tu proyecto aquí enfrente, ahí con tu guitarrita, ahí pues, con tus tres sillas, ¿no? Uh-huh. Y no nada más me pasa a mí, nos pasa a muchos. Hay quienes ya tienen más avance, quienes tienen, por supuesto, un proyecto muchísimo más estructurado. Y con todo y todo, que son disciplinados y que le echan muchas ganas y que tienen discos y que graban y todo. Si no consiguen algo muy grande, difícilmente llegan a un escenario con mucha gente, ¿no? Uh-huh. Salvo que se supermuevan y le busquen y le hagan... Tengo un grupo que admiro muchísimo de chicos, se llaman Iván García y los Yonkis, que son fabulosos, para mí son de lo mejor que hay, y le han echado muchísimas ganas, se han ido a festivales ya grandes y toda la cosa, uh-huh. Y de pronto regresan igual al bar a cantarle a 5 personas, ¿no? Claro. Y entonces, y de, bueno, ¿de qué se trata? Entonces, es un poco difícil, y por eso traía yo esta idea de no somos del mainstream desde hace algún tiempo en la cabeza. Ya había yo estado haciendo algunos bocetos, ahorita todavía falta trabajar la música, por supuesto, porque además, claro, no soy blusero, pero como he estado últimamente trabajando mucho con los Hickory, traigo el blues pegado, intentando hacer algo de blues, y ya seguramente Luz me va a regañar y va a decir, no, así no se toca. Así no es el blues. Pero bueno, intentamos hacer también como esos homenajes musicales. Tengo por, uh-huh, ahí también un sonecito, un guapango. Ay, qué bonito. Y intentamos también hacer un poquito de esto, ¿no? De llevar un poquito la música a otros extremos, ¿no? Pero, uh-huh, ahí va. Oye, retomando lo que habías dicho sobre regresar a tocar al bar, ¿no crees que también es como, digamos, la cuna o la casa verdadera, sí, sí, de los trovadores, y que por eso siempre regresan? Sí, sí, definitivamente, ahí es donde te hiciste, donde te forjaste. Ajá. Y siempre es bonito regresar, además de todo, ¿no? Claro, te sientes en casa. Sí, 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 es eso, es regresar a casa, ¿no? A mí, ajá, ahora he estado presentándome un poquito otra vez en el Realengo, me han estado invitando a cantar otra vez. Uh-huh. Y es eso, les digo, no me importa llegar a cantarle eso a mis 5 fans de siempre. Ajá. Pero es regresar a casa, ¿no? Justamente, uh-huh, es regresar y decir, pues, luego la gente del lugar dice, oye, no, pero qué pena, y eso, es que le metimos publicidad y es que le metimos redes, y así yo también, yo invité gente y mandé flyers uh-huh, y mandé mensajes y invité a todo mundo, o a veces que igual llegamos y está lleno, afortunadamente, ¿no? Llegas, claro, y está a reventar y dices, ¡qué padre! ¡Qué buena onda! Hoy va a ser una excelente noche, ¿no? Uh-huh. Y a mí no me importa si le canto a uno, si le canto a 20, si le canto a 30. Yo llego y canto, ¿no? Claro. O sea, siempre con el ánimo de uh-huh, decir, va, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a cantar. Es un tema muy, muy controversial, ¿no? Esta parte de que la gente luego no va. También le pasa ya, por ejemplo, que hace teatro. Uh-huh. Y de repente tienen funciones a reventar y de repente le dan la función a 2 personas, ¿no? Ajá, sí, ustedes, claro. Todo lo que requiera que alguien se pare de su asiento, sí, salga de su casa, sí, se transporte y sí, llegue a un lugar, les da de repente demasiada pereza, ¿no? Sí. Es como, ya tenemos tanta facilidad de tener las cosas aquí en el celular, la, sí, inmediatez, sí, ha afectado pues estos espacios independientes, ¿no? Sí, por completo. Uh-huh. Sí, pues ahora sí que pues tú lo sabes, es una, sí, lucha, es picar en piedra, y exacto, como puede haber noches fabulosas en las que de veras llegó muchísima gente y te fue de pelos, uh-huh, como eso, como puede haber momentos en que de veras le cantas a 1 o 2 personas y tú dices, los tengo que respetar de la misma forma que a los otros 20, ¿no? Y bueno, siento que llega un punto en no es que, no es tanto, bueno, evidentemente sí, ¿verdad? El respetar al público, pero también es respetar lo que tú haces y, sí, tu trabajo, y hacerlo constante y, sí, con una calidad lo más constante que se pueda. Sí, sí, definitivamente. Porque hay veces en las que, pues, de plano no se puede, ¿no? Porque uno no da para más, o simplemente, pues, las circunstancias nos obligan a, no sé, a muchas cosas, ¿no? Pero siempre es como la intención de dar lo mejor de nosotros cada que nos subimos al escenario. Sí, definitivamente. Sí, en eso estoy completamente de acuerdo. Sí. O sea, tienes que hacerlo con el mismo cariño, con el mismo gusto, uh-huh, con los mismos nervios. Yo, sí, me pongo bien nervioso cada vez que voy a subirme un escenario, aunque sea un escenario ya conocido.
cada vez que voy a volver a empezar a cantar, me pongo nervioso. Y siempre lo he dicho, el día que me deje de poner de nervios, ese ya, día renuncio. Renuncias. Así, adiós. Sí. Entonces, claro, de veras, me entra uno y siempre las dos, tres primeras canciones así. Ya vas agarrando calorcito y ya te enganchas, ¿no? Ajá, claro. Pero sí, siempre los nervios son fuertes y eso, y lo haces con ese cariño, ¿no? Yo a lo mejor siempre lo he dicho, no tengo ni la mejor voz ni tengo la mejor técnica musical, pero siempre lo hago con mucho cariño. O sea, claro. Siempre hago las cosas con mucho gusto y con mucho feeling. Uh-huh. Y eso es lo que a mí siento que me funciona, y la gente me lo dice. Cuando escuchamos tus canciones y te vemos cantar, nos transmites lo que estás cantando, ¿no? Uh-huh. Hay un par de canciones, hay una muy bonita que se llama Niña Huichol. Más de una persona que lo ha escuchado acaba así con la lágrima así rodando por el ojo y dices, ahí está, ¿no? O sea, sí, a esa persona que le llegó y que le pudo la canción. Esa es la intención. Ahí está, ¿no? Ajá. Con eso ya soy muy feliz, ya, sí, no claro, necesito más. No necesito 50 aplausos, ni necesito un foro gigantesco lleno, ¿no? Uh-huh. Pero pues bueno, algún día. Bueno, cuando están los foros llenos, pues significa que el cover sí, es bastante generoso, ¿no? Me imagino. Sí, 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 va bien la cosa. Ahí, pero ahí vamos, es todo un reto esto de hacer música independiente. Y eso es por lo mismo que responde a la necesidad de que estemos haciendo varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Sí. Porque, sí, pues, mientras va pegando una, sí, tienes que hacer otra. Tienes que hacer otra. Pues hay que comer, hay que sí, pagar las cuentas. Las cuentas. Sí, hay sí, que sí, comprar los útiles de la criatura, sí, sí, la producción. Por supuesto, sí, por supuesto, comer, sí, también tiene que comer. Y entonces, también se enferma y también sí, hay que llevarla a la escuela y todo. Entonces, sí hay que trabajar al final de cuentas. Entonces, haces otras cosas, definitivamente. Uh-huh. Y, bueno, antes de que hable Saga, perdón por interrumpir. Pues finalmente eso es lo que quisiéramos en algún momento, que pudiéramos sostenernos con una sola sí, cosa, ¿no? Poderte especializar en una sola cosa, dedicarle todo tu tiempo. Yo me imagino que si tú pudieras dedicarle 8 horas diario a componer, a practicar tus canciones, ahí estaría. Probablemente tendrías, pues, incluso hasta otro nivel musical, pero sí, sí, hasta que no te lo permita la cuestión económica, así es, así un salto es, que va a tener que esperar, ¿no? Sí, 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 digo, a quienes tienen la dicha de poderse dedicar al 100% porque eso, su forma se los permite, uh-huh, que qué bueno, que qué padre, porque hay proyectos padrísimos también ahí. Sí, claro. Está bien, ¿no? Pero a los que no nos da el presupuesto, tenemos que trabajar otras cosas antes sí, de seguir en esto, ¿no? Sí, claro. Esperemos que algún día nos pueda permitir esto, ¿no? Y ciertamente hay becas, hay apoyos, hay formas, pero también es ese brinco de decir, y si, pero entonces tengo que dejar de trabajar, y entonces, y te entra uh-huh, la incertidumbre, ¿no? De sí, qué hago, con tal de perseguir el sueño, ¿no? Y de momento sí es como tentador, pero también te frenas, ¿no? Hay cosas de vida que dices, pues sí, ¿no? Tengo que ver por otra persona. O sea, si fuera yo solo, órale, va. Me aviento y sí, qué importa, ¿no? Comemos frijoles un mes o más. No será la primera vez. Pero aquí en este caso dices, no, pues no puedo arriesgar a otra persona que depende de ti. Entonces, vamos claro, a seguir chambeando y, uh-huh, y a seguir buscando otras opciones. Y van saliendo oportunidades y te la pasas mientras chido, ¿no? Que es lo importante. Sí. Sí, y ese es la forma en la que muchos artistas viven actualmente aquí en sí, México. Y creo que en el mundo incluso. Sí, uh-huh, sí, sí, o sea, vivir sí, del arte no es algo fácil. No. No. Y también tiene que ver con esta parte de nuestra cultura que somos muy utilitaristas, ¿no? Sí, por completo. Mientras lo que hagas no sirva a un propósito que le beneficie económicamente a alguien más, pues mucha gente no lo va a apoyar, ¿no? Así claro, es. Claro. Las artes siempre ha sido como este batallar. Este hijo que está como ahí rezagado en el ring. Nadie le hace caso. La muñeca fea. Somos. Pero de alguna sí, forma sigue sobreviviendo y sigue creciendo. Y cuando te das cuenta, pues ya es alguien, ¿no? Sí. Claro. Sí, y también esa es la otra cara, ¿no? Justamente al mainstream, al gran medio, lo que le importa es eso. El proyecto va a vender, ¿no? Exacto. Entonces, ¿va a vender? Va. ¿No va a vender? Entonces, no, quédate ahí, ¿no? O sea, síguele uh-huh, ahí tocando con tu guitarrita, porque mientras no vende y no me sirve comercialmente, uh-huh, mucho gusto, porque alguna vez también tardando de llevar el proyecto hacia alguna televisora o un proyecto un poquito más grande, uh-huh, fue así de, ajá, ¿y esto qué beneficio económico nos va a dejar?
Y yo así de, no, pues ninguno. Son canciones y son historias de vida y no sé qué. A mí me dijo, ah, bueno, muchas gracias. Nosotros te hablamos. Y lo hemos visto con artistas, por ejemplo, Shakira, que empezó siendo, pues haciendo rolas tipo balada. Sí. Y ahorita hace reggaetón, hace bachata. Sí, sí. Incluso no sé si sabes que Rafael Mendoza tiene una canción de reggaetón. Sí, sí, sí. Y está chida porque, pues, es Rafael Mendoza. Sí. Por se metió con el reggaetón y lo que quieras, pero... Pues es esta cuestión de que te tienes que adaptar o morir. Rafa, repente, ¿no? Rafa es uno de esas grandes maestro, queridísimo además de todo. Yo le tengo un aprecio gigantesco al maestro Rafael Mendoza, le tengo muchísimo aprecio. Porque justamente Rafa es este ejemplo de una persona que además Rafa ya ya es más grandecito todavía. Uh-huh. Sí, es de la vieja escuela. Ya es de la vieja escuela, exactamente. O sea, él trae una tradición súper chida desde la bohemia. Y es de la generación de Oscar Chávez. Sí, ¿no? Sí, prácticamente. Es un poquito más joven que don Oscar, pero poquito. Pero poquito, nada más. Con todo respeto, maestro. Okay. Rafa Mendoza. Ajá. Y justamente se ha metido a experimentar, justamente, uh-huh, ¿no? Sus últimos dos discos, que están buenísimos, además de todo, trae justamente reggaetón y trae por ahí también algunas canciones de norteñas. Sí trae, porque dice, pues es que si no, ¿cómo le hago, no? O sea, necesito empezar a meter en otros ritmos y empezar a buscar. Ha estado haciendo cosas con un chavo que se llama Miguel Insunza. Uh-huh. Miguel Insunza es un músico que trabaja todas las cuestiones de los loops y de las cuestiones entre electrónicas, pop, y medio trova, uh-huh, ¿no? Que suenan muy frescas, y Rafa está ahí con él así de, a ver qué me enseña este chamaco, ¿no? O sea, sí. A ver qué puedo aprender de él, y han hecho una buena amistad y están haciendo cosas interesantes. Sí. Porque es eso, es renovarse o morir, definitivamente, ¿no? Y ver a Rafa en vivo es una delicia, porque además tiene una gran voz, una gran presencia en el escenario, y él aprende siempre cosas, ¿no? Yo, uh-huh, yo lo admiro mucho. Y aparte creo que también es como una necesidad que en algún punto todo artista tiene, el de explorar otros límites, sí, más allá de lo que siempre ha hecho, ¿no? Sí. El explorar, no sé, otros estilos, incluso otras artes, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, de hecho, justamente enfrentarte desde otras formas, ajá, es interesante, ¿no? En alguna ocasión me tocó también combinar con no era como teatro al 100%, pero, ajá, eran cuestiones escénicas. Y, ajá, y fue un reto. Fue todo un reto, sí, poder esto de estar con la guitarra mientras estaban los otros ahí. Te desafía. Sí, 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 es complicado, ¿no? Porque tienes que llevar un tiempo y tienes que estar, uh-huh, viendo qué están haciendo. Y entonces tiene también todo un chiste ahí estar viendo y compartiendo además el escenario con gente que está en otra dinámica de arte. Ajá, en otro lenguaje, ¿no? En otro lenguaje diferente. Ajá, exactamente. Exacto. Y eso también es bien interesante y bien, sí, bonito. O igual dentro de la música, ahora con César estoy haciendo algunos experimentos sonoros con... Que me dijo, bueno, y si le metes guitarra eléctrica y lo haces como más rock, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo sonaría? Yo no sé tocar rock y no toco la guitarra eléctrica. Pero dijo, pero yo sí. Entonces, uh-huh, sentamos y le empezó a meter así como más punch. Y yo, oh, qué interesante suena. O sí, ahora con los Hikuri, que es este proyecto de Don Chava Flores, que es todo un reto también porque ellos son blueseros, tienen igual otras métricas. Uh-huh. Y lo hacemos como eso, entre escénico, porque hacemos muchas visiones en el escenario, porque las canciones nos llevan justamente a tener que como, ajá, que actuar un poco lo que estás cantando y hacer, uh-huh, caras, gestos, contar chistes, hacer reír al público, uh-huh, y entonces te enfrentas a una dinámica escénica justamente diferente. Y yo siempre he acostumbrado a estar yo solo con mi guitarra, de pronto tengo un bajo y una guitarra eléctrica y una batería atrás, uh-huh, y entonces también la cosa te cambia y dices... Esto suena diferente, ¿no? Esto es distinto y tiene otra onda, ¿no? Uh-huh. Y entonces también es acoplarte a una forma nueva. Y entonces es interesante. Pero sí, por ejemplo, con teatro me gustaría interactuar más, definitivamente. Uh-huh. Han sido solamente un par de ocasiones con cosas muy chiquitas. Uh-huh. Y ya hace muchos años, además de todo. Tengo un amigo en Argentina que justamente se dedica a eso, ¿no? Su esposa es actriz de teatro. Uh-huh. Entonces, ella hace cuestiones performáticas en el escenario y él mientras va tocando, ¿no? ¡Oh, qué padre! Y es una cosa que dices, ¡wow! Se sincronizan. Sí, 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 es impresionante. Y lo están combinando con cuestiones visuales. Entonces, wow, lanzan proyección a la pantalla y mientras otro está aquí bailando y hace. Uh-huh. Y el otro va aquí, como interpretando los movimientos. Y es una cosa súper complicada que también no es fácil como de ver, pero ya que estás ahí y lo estás disfrutando y dices, oh, qué bonito. Uh-huh. O sea, es bien interesante. Hay muchas, sí, cosas. Sí, bien, y padres. También, bueno, no sé, canciones o incluso proyectos
te llaman o como que tienen su propio lenguaje, ¿no? Sí. O sea, tal vez tienes una canción, por ejemplo, en la mente y no sabes cómo se va a tocar, si como trova, como blues o incluso como son, ¿no? Sí, son jarocho. Sí, sí, sí. Y todos tienen como su propia necesidad y su razón de ser tocados de esa forma. Sí, por completo. Sí, ¿sí? Por completo. Inclusive, con esta canción que es como un sonecito de regional de la Sierra Norte de Puebla, uh-huh. Unos amigos de huapangos, unos huapangueros, lo intentaron pasar a un huapango real, uh-huh. Y les costó mucho trabajo adaptarlo. Uh-huh, claro. Es que o sea, como suena contigo, suena bien, y cuando lo queremos pasar ya aquí de este lado, no nos suena cuesta, exacto, no, nos zapatero cuesta. A sus zapatos. Sí, sí, nos sí. Cuesta exactamente, ¿no? Claro. Y yo con esa canción fue como un homenaje a la Sierra Norte justamente. Ajá, ¿no? Claro. Entonces, son como momentos, cosillas. Cosas diferentes, exacto, cada uh-huh. Quien tiene como su propia forma. Y sobre todo que en la música tienes que estudiar mucho, ¿no? Sí. Para poder... Sí, no puedes... Reinterpretar un género que está completamente fuera de lo que estás acostumbrado, oh. ¿No? Sí, es sí, sí. Toda una técnica muy, muy diferente. Sí, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Ya meterte exactamente, ¿no? A al son. Por ejemplo, Jorge Drexler es un gran estudioso, ¿no? De todos los estilos y de formas de décimas, ¿no? Y de cuestiones de sones que hay, uh-huh. Y que se repiten los modelos y los esquemas con distintos nombres en toda Latinoamérica. Y ha estudiado cuestiones así en Chile y en Argentina, uh-huh. y en Brasil, en Colombia y en México, y va buscando, ¿no? Y va buscando hacer estas canciones, y sí, hay que estudiar y hay que escuchar mucha música además de todo, ¿no? Entonces tienes que estar ahí pendiente y seguir trabajando, porque sí, definitivamente requiere, ¿no? Y te requiere tiempo y eso, sentarte 2-3 veces a la semana, por lo menos en mi caso que trabajo y hago otras cosas. Ajá. Y como no soltar la guitarra, ¿no? Decir, sí, claro. Aquí estamos y ahí vamos, ¿no? Entonces, pues ahí es un proceso. Nos quedan unos minutos. Venga. ¿Qué tal si nos tocas otra rola? Otra rolita. Venga. Decías la de... ¿Cuál es la que dices que hace llorar a la gente? La cada ay, no, por favor. No quiero llorar, quiero llorar en vivo. Va. Nos encantaría escuchar esa. Va. Ya lloro, ya estoy llorando. Esta es una historia tal cual de hace muchos años. Yo estaba en Zacatecas, saliendo de un museo, y había unos huicholes vendiendo artesanías. Y había una niñita, que era hija del matrimonio, que vendía ahí las artesanías. Y cuento lo que pasó esa tarde en el parque del pueblo de Guadalupe, Zacatecas. No distingues diferencias entre la mugre de este suelo y la que hay entre tus manos, solo ríes, confundiéndote con la tierra, los bichos y las monedas, niña huichol. Juegas deslizándote por la cerca del jardín, corres libre de la plaza hasta la iglesia, regresando cada vez para acercarte con mayor curiosidad. Niña huichol, tú no entiendes el idioma que te hablo yo, y a la par yo no comprendo tus palabras, pero basta con mirar tus ojos negros que destellan en sonrisas, provocando de mi parte una igual contestación. Y de pronto hace su aparición una niña arregladita, muy modosa, al lado de papá y mamá. Lleva en la mano una muñeca y en la otra gran paleta, y te mira con cierta repulsión. Papi y mami la buscan alejar de ti, y pasándote de lado se la llevan al gran carro de los dulces, y ella olvida en un instante que estás allí. Niña huichol, tú no entiendes el idioma que te hablo yo, y
a la par yo no comprendo tus palabras, pero vuelves a mirarme y sabes que te prefiero. Por encima de esa niña del vestido, la paleta, los juguetes y los papás. Niña huichol, quizás cuestionas este mundo tanto como yo, o quizás nos complicamos la existencia de este lado con paletas, muñecas y papás. Y no vemos que eres libre, tan completa y tan perfecta en esta tarde, cuando juegas en el piso de la plaza, sonriendo con palabras que no alcanzo a descifrar. Me levanto para regresar a casa y tu mano se levanta como flor tras el sol, y con una carcajada te despides lentamente hasta perderte en este atardecer. Niña huichol, tú no entiendes el idioma que te hablo yo, y a la par yo no comprendo tus palabras, pero basta con mirar tus ojos negros que destellan en sonrisas, provocando de mi parte una igual contestación. Bravo, 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 bravo. Ahí estuvo la niña huichol. Es mi canción. Fue una situación que viste. Sí, 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 tal cual. O sea, y fue muy, pues no sé, fuerte, porque eso, ¿no? O sea, estaban ahí ellos vendiendo, estabas preguntando que cuánto cuesta, que no sé qué. Uh-huh. Y la niñita, eso, no sé por qué, pero me veía, se reía, jugaba, y así, uh-huh, toda con su carita toda llena de mugre, sus manitas todas mugrosas, jugando con los pesos y con las monedas. Uh-huh. Y en eso, o sea, eso, o sea, rompió esta familia en el parque de la plaza, y eso, además, la otra se volteó a verla, así como diciendo, ahí hay una niña, exacto, así como, pues, toda de vestidito, sus moños, así, uh-huh, toda buenísima, claro, ¿no? Y como volteándome a ver, así como diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a ir para allá o te vas a quedar acá? ¿No? Porque además ella me hablaba y me decía cosas y yo no tenía nada de lo que me estaba diciendo. Wow. Y yo decidí quedarme ahí, eso, jugando. Jugando y con ella. Estaban ahí las bolitas estas de, ¿cómo se llaman? Estas no, de tela tejidas, Ajá, sí, sí. Hashis. El hacky-sack. Ajá. Entonces, con los hackies ahí jugando, y me quedé ahí con ella en lo que la familia se pasaba y se sigue, y además eso, así como pasan esto. Ay, ajá, sí, ¿no? Claro. Entonces, oye, qué fea es la gente. Sí, muy despectiva. ¿Por qué hacen eso? Uh-huh, sí. ¿No? Y esa es la historia, ¿no? Justamente. Qué bonita. No. Sí. Esa es la historia de la niña huichol. Justo acabamos de ver la película de Bardo, de Iñárritu. Y sí, se nos quedó, sí, muy, muy marcada esta frase que dice que México no es un país pobre, es un país desigual. Sí, está aquí tatuada en mi corazón. Por completo, exactamente. Sí, sí, y sí, tiene toda la razón, sí, efectivamente. Es un país en los que no toda la gente, desafortunadamente, tiene las mismas oportunidades. Mm-mm. Y a quien no las tiene, lo vemos así como si fuera menos, además de todo. Entonces, sí, sí. Sabio, Iñárritu. Claro que sí. Siempre maestro. Sí, siempre. Bueno, te agradecemos mucho por, gracias, haber aceptado la invitación, y feliz, por compartirnos un poco de lo que haces, de tu trayectoria, gracias, y también de tu vida. No, pues muy a la orden. Es un gustazo, de veras, para mí, de veras, además, un gusto ver este proyecto tan bonito que tienen aquí. Gracias. Los felicito, sigan, y eso, a la gente, por favor, siga a hacer cine, por favor, vayan y síganlos, porque, y vean lo que están haciendo, porque tienen cosas súper, súper interesantes, tienen, sí, unos proyectotes súper, súper bonitos. Gracias. Y a mí también por ahí, síganme también en redes, así, sociales. Puedes decirnos tus redes sociales. Estamos, si en facebook.com/cancionconsentido, todo seguido, así, Canción con Sentido en Facebook, uh-huh, y en Instagram como Alberto Fice, Alberto F-I-C-E, Alberto Fice, Alberto, todo seguido. Fice. Okay. Así es, todo seguido. Ahí está mi proyecto de fotografía. Ahí es como de todo un poco, ¿no? Es la calmalacha. Sí. Exactamente. Ahí mezclamos de todo: el radio, la música, la fotografía. Uh-huh. Y en la canción con sentido es justamente mi proyecto musical, ¿no? Okay. Algo que nos faltó, que siempre nos gusta cerrar con esta última pregunta: a alguien que se quiera dedicar a la música independiente, sobre todo a esta onda de la trova, de las, sí, rolas, de la canción de autor, ¿qué recomendación le darías para empezar? Ser muy auténtico.
eso, definir tu estilo, definir tu, de tú qué quieres hablar y no trates de imitar a nadie, porque muchos chicos quieren ser como Edgar Oseransky, quieren ser como Pablo Milanés, quieren ser como Silvio, quieren ser como Delgadillo, no quieran ser como, como los como otros, alguien. Y esos ya hicieron, y hicieron cosas chidas, y hay canciones súper bonitas, pero ellos ya hicieron lo suyo. Tú haz tu propio estilo, porque luego escuchamos mucho eso, ¿no? Así de suena igualito a... No, es que suena idéntico. Sí, claro. ¿No? Hasta buscan imitar la voz, sí. ¿No? Y llegar al mismo... Y, en la, y estructurar las canciones igual. Yo les digo, busquen su propio estilo. Así, hagan su propio estilo. A lo mejor yo lo digo porque yo no soy músico, yo batallo mucho con la estructura musical de mis canciones... Porque hago las canciones como Dios me dé a entender. Les acomodo ahí, carnet. A esta nota suena chido, va. Vas por instinto, este, ¿no? Sí, sí, así es como yo compongo. O sea, generalmente hago una base musical y sobre eso hago la letra. ¿No? Rara vez primero tengo la letra y luego la hago la música. Cuando me pasa eso, me cuesta un trabajo acomodar la música. Sí. Tremendo. Entonces, este, y también por eso digo, no hago así las grandes canciones porque la música no es la mejor, definitivamente. Pero eso, buscas tu estilo propio, tu propia voz, tu propia forma, lenguaje. Tu propio lenguaje. Entonces busquen eso, busquen hacer sus propias cosas desde su corazón, además de todo. Sí, claro. Y busquen eso, porque muchos también, no, es que eso, me quiero hacer famoso, me quiero hacer... No, o sea, la fama les pega a dos o a tres y ellos tuvieron la oportunidad y les pegó y qué bueno. Pero debajo de ellos hay cientos que no lo han logrado y que están ahí al final de cuentas y que son muy buenos también. Y no porque no estén en el mainstream... No va a funcionar. El circuito independiente es grande también. Hay muchos foros, hay muchos lugares, hay programas de radio, hay lugares donde se puede ofrecer esta música y alguien te va a escuchar. O sea, siempre va a haber posibilidad de que alguien te escuche. Entonces, eso, mientras alguien te esté escuchando, ya estás del otro lado. Ok. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Con esto cerramos el programa. Yeah. Gracias a los que nos vieron en vivo. Se queda la grabación. Gracias. Gracias. Nos vemos a la próxima.